Sean bienvenidos amigos a este su canal Pasión Maya. Y bueno, hoy les traigo un video pues un tanto totalmente diferente a lo de noticias que les traigo siempre todos los días. Ya que el día de hoy pues les traigo un video todavía hablando del tema del periodista, bueno, del comentarista deportivo Hernán Pereira, que como sabemos es el analista del programa Jorge Ramos y su banda, donde también se encuentra José del Valle, como ya reconoceremos todos a José del Valle. Entonces estaremos hablando un poco acerca de él, que comentó sobre la posibilidad de Guatemala para clasificar al Mundial del 2026. Ojito con esto, ya que, como sabemos, Hernán Pereira es un periodista argentino. Así que será muy importante lo que él diga acerca de la posibilidad que ve de Guatemala de clasificar al siguiente Mundial en el 2026. Así que estaremos revisando la nota que pues publicaba ESPN. Así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal. Al igual que ya saben, de comentar y compartir, que es lo que me ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. Ya saben, compartan con sus amigos, familiares o conocidos este video para que se puedan enterar qué posibilidades tiene Guatemala para clasificar al siguiente mundial según Hernán Pereira. Así que sin nada más que comentarles, empecemos rápidamente con el video del día de hoy. Y empezamos rápidamente con el video del día de hoy, ya que como les había comentado, Hernán Pereira visualiza la posibilidad de que la selección de Guatemala pueda clasificar al mundial del 2026. Así que estaremos revisando la nota que ESPN publicaba acerca de esta noticia y comentaban pues lo siguiente. El analista de Jorge Ramos y su banda charló con ESPN Digital sobre el proceso de la selección nacional de Guatemala del profe Luis Fernando Tena para el mundial del 2026, pues era lo que subtitulaba la nota que pues publicaba ESPN, y continuaba la nota de la siguiente manera. La cuenta regresiva de los 100 días para la cita mundialista de Qatar 2022 ya empezó. Lastimosamente, la selección nacional de Guatemala no superó la fase de grupos y se despidió de forma tempranera de la Copa del Mundo, y ahora apuesta la Federación de Fútbol para estar presente en el Mundial de 2026, que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá. Para lograr esto, contrataron los servicios del estratega mexicano Luis Fernando Tena, quien recientemente cumplió 10 años de haber alcanzado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, para ser el responsable del banquillo en la bicolor y una búsqueda de la tan ansiada clasificación mundialista que tiene todo el sueño pues de los aficionados guatemaltecos. Han transcurrido 7 meses desde el inicio de su gestión en Guatemala, ya que disputó partidos de preparación y afrontó los primeros juegos de la Liga de Naciones de CONCACAF para conseguir el boleto a la Copa Oro 2023. Su próxima prueba será la fecha FIFA en septiembre, cuando enfrente a Colombia y Honduras en territorio norteamericano. Y pues ese era un poco como el resumen que ESPN comentaba en la nota pues del periodista Hernán Pereira. Y continuaba el analista Hernán Pereira del programa Jorge Ramos y su banda, quien comparte su criterio sobre el proceso de Luis Fernando Tena y la posibilidad que tiene para estar presente en el Mundial del 2026. Y él daba algunas declaraciones al medio deportivo ESPN, y él comentaba lo siguiente. En la Liga de Naciones tiene la obligación de ascender, ganar su grupo y clasificar a la Copa Oro para hablar de un crecimiento. Tampoco podemos evaluar a un técnico por 5 o 7 partidos. Hay que evaluarlo después de 4 años y no solamente si clasifica o no al Mundial del 2026. Hay que ver lo que deja Luis Fernando Tena en el crecimiento del fútbol guatemalteco. Era lo que expresaba Hernán Pereira. Y él continuaba sus declaraciones de la siguiente manera. Clasificar al Mundial sería un logro. Hasta ahora viene cumpliendo Luis Fernando Tena. No ha sido espectacular, porque yo esperaba ante Guayana Francesa un triunfo o ante República Dominicana, que terminó empatando. Para hay que superar, porque cada técnico necesita su tiempo para inculcar su estilo de juego, agregó Pereira. Y pues como sabemos, la selección nacional de Guatemala retomará la competencia oficial en marzo de 2023, cuando dispute los 2 partidos restantes de la Liga de Naciones ante Guayana Francesa y Belice. El objetivo es la clasificación directa a la Copa Oro 2023 como primer lugar de grupo y también ascender de liga. Pues creo que ya dando un punto personal, una opinión personal, creo que es muy importante lo que resaltan en esta nota, que pues no hay que juzgar aún al profe Tena por 5 o 7 partidos. Tenemos que juzgarlo cuando pues compita en esas
valga la redundancia, competiciones que tiene el próximo año, ya que tiene que terminar la Liga de Naciones de CONCACAF. Y si la termina como primera de grupo y termina ascendiendo, va a clasificar directamente a la Copa Oro 2023, que también será una dura prueba. Y creo que primero hay que enfocarse en eso y luego de eso sí ya tomar el camino para las eliminatorias del Mundial de 2026, que no serán nada fáciles, ya que solo se disputarán entre selecciones centroamericanas, ya que como sabemos México, Canadá y Estados Unidos están clasificadas automáticamente por ser sedes del Mundial pues del 2026, así que será una dura prueba y creo que sí, en ese punto tienen sentido, ya que pues hay que enfocarse primero en una cosa para luego llegar a la otra. Y pues las declaraciones de Hernán Pereira continuaban y él comentaba: la posibilidad la tiene, no es el candidato, porque uno piensa que Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras y El Salvador, si nos basamos en la última eliminatoria, ellos serían las 5 selecciones candidatas que estuvieron en la octogonal y no clasificaron a excepción de Costa Rica vía repechaje. Hay que pensar que Haití, Cuba y Trinidad y Tobago, selecciones que pueden complicar, era lo que pues comentaba Hernán Pereira en las declaraciones. Y él continuaba: de por sí hay rivales complicados y difíciles, Guatemala puede llegar, si no es posible el fútbol, y ha habido muchos casos de selecciones que han sorprendido. Se tiene que tener una buena eliminatoria y un crecimiento día tras día para la confianza y la idea de juego, era pues lo que terminaba en las declaraciones Hernán Pereira. A mi parecer, pues yo creo que sí es muy importante lo que está puntualizando Hernán Pereira, ya que está diciendo pues que, como ya les comento yo, la eliminatoria no será nada fácil, ya que competiremos con selecciones que pues en el anterior octogonal estuvieron peleando por un cupo para el Mundial de 2022, y creo que en la eliminatoria del 2026 llegarán mucho más fuertes y con ganas de competir y con ganas de ganar ese boleto, que sabemos que pues el camino entre comillas está libre, ya que las selecciones que pues son las favoritas del área están clasificadas. Entonces se competirá entre selecciones del área y se unirán las del Caribe, así que creo que ese es un punto muy importante que toca Hernán Pereira en sus declaraciones. Y pues ya para ir terminando las declaraciones de él, pues le preguntaban por qué el técnico mexicano ya está llegando a Guatemala, porque como recordemos, Luis Fernando Tena, Rafael Loredo, Marvin Cabrera y Jair García son 4 técnicos mexicanos que están a cargo de las distintas selecciones nacionales en el fútbol pues guatemalteco, como sabemos, la selección mayor, sub-20, sub-15 y sub-17. Y pues él respondía de la siguiente manera: México no tiene espacio, México hoy está poblado por técnicos extranjeros. Entonces el técnico mexicano empieza a buscar en otras latitudes por la facilidad del idioma y porque está más preparado que el técnico guatemalteco. Se da esa situación, es un efecto dominó. Al no tener espacio en México, terminan llegando a Guatemala. Guatemala tiene que empezar a preparar mejores técnicos y el mexicano debe hacer lo propio en su país. Le aportan más que el técnico guatemalteco, pero Guatemala debe comenzar a formar sus técnicos para no apostar por técnicos extranjeros. Era lo que terminaba en sus declaraciones Hernán Pereira. Así que pues bueno, esa era la opinión de Hernán Pereira, si Guatemala tiene oportunidad para clasificar al siguiente mundial. Así que ustedes analicen y díganme en los comentarios qué les parecen las declaraciones de Hernán Pereira. Así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal, y al igual que compartan y comenten, que ya saben que compartir me ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. Así que sin nada más que comentarles, yo me despido, nos vemos en un video más de Pasión Maya. Adiós.